llegaste, mi mundo cambiaste. Cuando llegaste, mi corazón alegraste. Cuánta belleza hay en tu corazón, cuánta dulzura en tu interior. Verte crecer es mi mayor recompensa, y tu sonrisa me da fortaleza. Eres la expresión del amor de Dios. Eres perfecta, mi perfecta. Gracias por ser mi princesa. Gracias por estar. Estoy por tu sonrisa cada día, por estar junto a mí. Gracias por ser mi princesa. Gracias por estar aquí. Gracias, estoy por tu sonrisa cada día, por estar junto a mí, junto a mí. Por mirar tu rostro y tus manos tocar, por poderte abrazar. No puedo esperar, no puedo esperar, por cargarte en mis brazos, tus mejillas besar. Brindarte todo el corazón, llenarte de ternura y amor, y defenderte en las batallas de la vida, en las tormentas que vendrán. Aquí mi fuerza siempre estará. Qué bueno ser tu mamá. Oh.
todo el corazón, llenarte de ternura. Pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer. Tan rápido, ya 15 años, no puede ser. Recordar toda la alegría que me has traído y mirar en el ser hermoso que te has convertido. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí. Como si jamás te me marcharas, ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Y tantas veces que yo me levanto por ti, que a veces si te falta algo no puedo dormir. Que me asusta cómo el mundo vive el día de hoy. Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí. Como si jamás marcharás, ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Dieron demasiado, como un regalo que no merecí. Como si jamás te me marcharás, ojalá pudiera pedirte que ya, por favor, no crezcas más. No crezcas más. No. Thank you.
What about the mera de quinceañera? De quinceañera. Quinceañera, ¿dónde está? Esa no es. Es de mini.
Mazariegos y José Ardías Pérez Mazariegos. Porque ha llegado el momento que hemos estado con ansias esperando. Vamos a estar dándole la bienvenida a nuestra quinceañera y su chambelán de honor, Jacqueline Pérez Mazariegos y Diego Reyes Méndez. Un aplauso, por favor. Más. La siguiente vela dice:
Vamos a estar leyendo un poco más de del consejo de nuestro Señor en la palabra. Les voy a pedir a los que trajeron Biblia que me acompañen. Vamos a estar abriendo nuestra escritura al libro de Jeremías. Vamos a estar tomando una pequeña lectura de allí y dedicándosela a nuestra quinceañera para que ella sepa que el Señor en este día tan especial está hablando a su vida. El capítulo 1 del libro de Jeremías, vamos a comenzar en el versículo 4. Cuando lo tengan, me pueden contestar con un fuerte amén. Para la gloria y honra de nuestro Señor, vamos a comenzar en el versículo 4 y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que naciste te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para anunciar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: Veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿Qué ves tú? Y dije: Veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: Del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, preferí mis juicios contra los que me dejaron e insinuaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y hablas todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Gloria a Dios. Un aplauso para la palabra de nuestro Señor. Hermoso consejo para nuestra hermana Jackie. Porque si sabemos que Jeremías comenzó su ministerio como un niño. Pueden tomar asiento, hermanos. Él era un niño cuando el Señor lo llamó. Y el Señor se manifiesta en gran manera en las almas jóvenes. Y hemos visto eso con nuestra hermana Jackie. Y sabemos que desde este día en adelante el Señor va a estar con ella, así como estuvo con Jeremías. Aleluya. Vamos a, hermanos, les voy a pedir a los que puedan ponerse en pie, porque vamos a estar dando una oración a nuestra quinceañera, pidiéndole al Señor que sea Él sobre ella, sobre este día y sobre los años que le dará más de vida. Aleluya. Vamos a orar por ella. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios amado, gracias por este momento, gracias por permitirnos estar aquí con la familia Pérez Mazariegos, Dios amado, gracias por un año más en la vida de nuestra hermana Jackie.
Te pedimos, Dios mío, que seas tú guardándola, que seas tú ungiéndola, que seas tú proveyendo, Dios mío, todo lo que ella necesita para esta nueva etapa de su vida. Te la presentamos en tus manos, Dios mío, porque sabemos que tus planes son perfectos. Sabemos que tú tienes el control. Sabemos que tú eres el que la has guiado hasta este momento y la seguirás guiando el resto de su vida. Te la encomendamos en tus manos, Dios amado. Toma control y haz lo que tengas que hacer. Gracias, Dios mío. Gracias por este momento. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos en victoria, hermanos, en una fiesta, celebrando una victoria más para nuestro Señor, porque la vida de nuestra hermana es de Él. Y para celebrar, vamos a cantar. Una mano al Señor en esta hora. Aleluya. Estamos contentos, agradecidos con Dios, porque nuestro Dios es bueno en nuestra vida. Hemos creído, hermano, que Jesucristo es bueno para con nosotros. ¿Con cuánto Dios es bueno, hermano? ¿Cuántos están contentos en esta hermosa noche? Estamos felices, hermano, por este acontecimiento tan bonito. Dios bendiga a la familia de nuestra hermana Jackie. Amén, sus padres. Dios bendiga a todos los familiares, amigos presentes que están en esta hora. Bienvenidos. Y sobre todas las cosas, damos gracias a nuestro Dios, quien está en este lugar, porque la palabra del Señor dice que donde dos o tres se congregan en su nombre, ahí está Él, hermano. Y acá, este momento es para poderle dar al Señor agradecimiento por medio de cánticos de alabanza que exaltan el nombre de nuestro Dios. Creo que hay tiempo para todo, hermano, y nosotros creemos que Dios está aquí, y es por eso, hermano, que ponemos este tiempo para darle a nuestro Dios alabanza. Amén, porque Dios habita en medio de la alabanza. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Todos los que creen, hermano, en Jesucristo y que han conocido a Dios, pueden darle palmas a Dios en esta hora. ¡Aleluya! ¡Él es bueno! Dios bendiga a nuestra hermana Jackie. Amén, que Dios le ha permitido llegar hasta este momento de su vida. Pero sobre todas las cosas, que el Señor le permita siempre permanecer en sus caminos, permanecer en el Evangelio, permanecer en la fe, hermano, que en estos tiempos es lo único que sostiene al hombre, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, y sobre todas las cosas, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. ¡Aleluya! Porque volaremos con Dios. ¿Cuánto lo creen en esta hora? ¡Aleluya! Hay un canto maravilloso, hermano, que queremos cantar en esta hermosa noche, y hay unos coros por ahí que vamos a cantar. ¿Y cuántos creen que en esta reunión está Cristo? A ver, ¿cuántas personas conocen al Señor que pueden darle palmas a Dios? Oiga, hermano, aquí está Dios. A veces a los presidentes le dan palmas, hermano. ¿Por qué no darle alabanza, darle palmas a Cristo? ¡Aleluya! Voy a suplicarle que se ponga de pie en esta hora y que use sus palmas. Vamos a adorar al Señor Jesucristo. Y hay un canto maravilloso que dice que en esta reunión Cristo está. ¿Está listo usted para cantar al Señor en esta hermosa hora? Salmo 150 dice que hay que adorar a Dios con cuerdas, con flautas, con palmas. Y dice que todos los que alabe a Jehová. Llegará día en que el hombre querrá adorar a Cristo, hermano, y no lo va a poder hacer. Llegará día en que el hombre va a querer escuchar palabra de Dios y la palabra será quitada. Pero hoy es el día en el cual podemos adorar y bendecir en el nombre de nuestro Dios y Salvador. Por eso, hermano, es importante darle siempre tributo a Cristo donde quiera que estemos. Aleluya. Yeah.
porque no hay que dormir sobre el Evangelio porque es poder de Dios. Aquellos que hemos conocido a Cristo nos damos cuenta cuán grande Dios es en nuestra vida. Yo quiero invitarle, amigo que está acá presente, que busque de Dios, que permita que Dios llegue a su vida. Verá que su vida será diferente. Dios puede darle la paz que el mundo no le puede dar. Dios puede darle el gozo, el cual nada se lo puede dar en esta tierra. No se arrepentirá si usted prueba a Cristo. Aleluya. Tenemos que cantar un precioso canto, hermano, que se titula La Peña de Oredo. Yo voy a suplicarle si lo puede cantar junto a nosotros. Algo maravilloso que Dios da. Dice la palabra que si alguien viene a él y toma de esa fuente inagotable, dice que nunca más tendrá sed. Significa que quizás su vida no tiene sentido, quizás. Quizás camina en tinieblas, camina en oscuridad y lleno de mucha melancolía. Pero cuando viene a Cristo, le garantizo que su vida será diferente. Tomará del agua viva que Cristo le da. Y aunque esté en el desierto, y aunque esté en la angustia, aunque esté en el dolor y en la enfermedad, siempre la paz reinará en su corazón. ¿No te lo crees en esta hora? Aleluya. Y este canto dice así. Nosotros
¿Quiénes quieren recibirlo? Amén, aleluya. El Señor habla a tiempo y fuera de tiempo. Y para presentar el predicador de esta noche, voy a estar dejando el tiempo a nuestro pastor Raúl Ayala, que nos está dando esta hermosa bienvenida y presentando al que le encargó el consejo a nuestro Señor hoy. Aleluya, un aplauso por favor. Aleluya, Dios le bendiga a cada uno. Estamos contentos, estamos felices, ¿verdad? Porque este es un día de mucha bendición para nuestra hermanita Jackie, ya que es una bendición poder tener vida, gloria a Dios. Y sabemos que cuando hay vida es porque hay un Dios que es vivo, gloria al Señor, aleluya. Y a ese Dios le estamos dando la gloria, la honra en esta hora por la vida que le ha regalado a nuestra hermana Jackie. Así que sean bienvenidos todos a la casa, a este lugar, perdón. Dios bendiga a todas las familias que se han hecho presentes. Dios bendiga a nuestro hermano a José Pérez y a nuestra hermana Rosy Mazariego por haber tomado en cuenta extender esta invitación a cada uno de los que estamos aquí presentes, y estamos regocijándonos con ellos, ya que para ellos es una alegría grande que su hija esté cumpliendo esos 15 años de vida. ¿Sabe, hermano? Cuando uno ve historias normales o naturales o personales aquí terrenalmente, a veces es bien difícil conocer historias difíciles. Pero también en la Escritura a veces encontramos algunos testimonios que nos parte a veces el corazón. Cuando cuando yo leía un testimonio de un guerrero que fue a pelear, un profeta que fue a pelear, y cuando él ganó la victoria, él le dijo a Dios que lo primero que le saliera al encuentro en su hogar se lo iba a sacrificar. Y sabe, hermano, de que la persona que le salió al encuentro fue una de sus hijas, a quien él amaba mucho, y él tuvo que sacrificarla por la palabra que él había dado. Pero gloria a Dios, porque Dios al hermano le está permitiendo que su hija esté con él. Lleva 15 años y yo no sé cuántos años más Dios le va a permitir, y que Dios guarde la vida de Jackie, la vida de su familia, y que le permita esos años de vida junto con sus padres, gloria al Señor, y con toda la familia. Es un privilegio grande tener a la familia junto a nosotros, gloria a Dios. Y así pues, como decía mi hermana, pues me es un privilegio también poder presentar a nuestro hermano pastor de Iglesia de Dios Remanente Fiel, gloria al Señor, nuestro hermano Fidel Portillo. Yo tengo muy presente el nombre de Fabián, pero es nuestro hermano Fidel Portillo, gloria al Señor. Así que vamos a entregarle este tiempo a mi hermano, que va a traer la palabra de Dios, y todos, hermanos, vamos a estar atentos a escuchar el consejo de la palabra de Dios, y que sea Dios bendiciendo nuestra vida y usando al siervo de Dios, gloria al Señor. Jesucristo, a Él sea la gloria, a Él sea la honra. ¿Cuántos creen que la presencia de Dios está en este lugar? ¿Cuántos creen que Él merece honra y merece gloria y adoración? La palabra dice que el libro del profeta Isaías: un pueblo he comprado para mí, dice el Señor, y mi alabanza proclamarán. Dice también la palabra que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hay un salmo que dice que todo lo que respire alabe a Jehová. Y si usted está aquí es porque Dios le ha concedido vida. Y la única razón por la que Dios lo creó a usted, una de las cosas principales, es para que usted le adore a Dios. Para que el ser humano le dé alabanza al Señor, le agradezca. Claro que hay mucha gente que no agradece a Dios ni por el pan que le da el Señor, aleluya. Pero bendito sea Dios que Él nos concede hoy, en este día, estar reunidos aquí. Le saluda a su hermano en Cristo, Fidel Portillo, pastor de Iglesia Evangélica Remanente Fiel en la ciudad de Hyattsville, en el estado de Maryland. Me acompaña mi esposa Rosa, páreseme mi amor ahí para que le conozcan, y todo el ministerio Remanente Fiel, amén, las esposas de hermano Ángel, y mi hermano Fernando, amén.
y es un placer conocer a los hermanos que quizás a través del video en YouTube han visto las transmisiones de la iglesia, y hoy tenemos el honor de conocerle personalmente. Gloria a Dios. Capítulo 19, Apocalipsis, capítulo 19. Espero que me esté escuchando bien, porque el lugar está bastante acústico y a veces el sonido no se puede ecualizar muy bien, por lo más que pueda querer hacer algo, es bastante complicado, pero le suplico que me preste atención. Leemos la palabra del Señor en Apocalipsis, capítulo 19, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Padre, gracias por tu palabra. Señor, estoy parado aquí en tu nombre. Reconozco que sin tu ayuda nada puedo hacer, Señor. Te doy la honra y la gloria por darnos la oportunidad de venir a predicar tu preciosa palabra, de venir a participar, Señor, de este culto de acción de gracia que mi hermano Silvino con su familia, la iglesia, están celebrando, Señor, por un año más de vida que tú les regalas a su hija Yátima. Gracias, mi Dios. Te pido que me ayude. Te pido, Señor, que este día usted pueda llevar palabra y salvar a aquel que no es salvo, a aquel que no ha aceptado a Cristo. Hoy pueda venir a los pies de Jesús. Que este día, Padre, de alguien vino enfermo, usted también lo puede sanar. Porque este lugar, Señor, te convierte en casa suya y puerta al cielo. Muchas gracias, Dios, por su presencia en este lugar. Gracias. Aleluya. Y podemos darle una ofrenda de palmas al Señor. Puede sentarse. La Biblia dice que para todo hay tiempo. Tiempo de adorar, tiempo de escuchar la palabra, y ya vamos a tener un tiempo para comer. Amén. Y disfrutar. Y por eso les quiero pedir la atención a los invitados hoy. Y quiero yo hablar bajo el tema la invitación de Cristo. La invitación de Jesús. ¿A cuántos les gusta la invitación? ¿A pocos? Por eso usted está aquí. Usted se siente honrado, ¿verdad? Se siente usted contento porque el hermano Silvino y su esposa y Jacqueline le extendió una invitación y usted está aquí celebrando este gozo, esa alegría. Pues yo hoy le traigo una invitación también. Y es la invitación de Cristo, la invitación de Jesús a todos. Aquí pues ha habido televisión, familiares, conocidos, pero Cristo tiene una invitación en general. ¿Por qué? Porque Él no hace acepción de personas. Aleluya. Él dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere para todos nosotros, que ninguno se pierda. Y cuando la palabra dice que no quiere que ninguno se pierda, es que Él no quiere que nadie vaya al infierno a sufrir. Él quiere que estemos en esta invitación tan especial que hemos leído hoy. Dice aquí, y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la boda de las, a la boda del Cordero. Y me dijo: estas palabras verdaderas, son verdaderas de Dios. Tanto el culto de acción de gracias que tenemos hoy, como las bodas, es algo bien precioso, algo bonito, que hay siempre expectativa, cómo viene la novia, qué va a haber en esa fiesta. Y pues el Señor tiene preparado esto en el cielo, pero quiero yo hablar brevemente de la invitación de Jesús, de alguna clase de invitaciones que Jesús hace. Y de la primera de la cual yo quiero hablarle, es que Él quiere... El Señor quiere, nos está invitando, amén,
que le está haciendo una invitación a los que están cargados y los que están trabajados. La Biblia dice ciertísimamente en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, Evangelio de Mateo, capítulo 28, permítame, Mateo, vamos a trabajar aquí, Mateo, capítulo 28, versículo 11, perdón, Mateo 11, 28, disculpe, Mateo 11, versículo 28, dice la palabra del Señor: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿A usted le gusta el descanso? A todos, ¿verdad? Y si usted puede tomar unas vacaciones cuando está cansado, gloria a Dios. Pero este descanso que Jesús está haciendo, esta invitación, es para los que están cargados, agobiados, preocupados, algunos deprimidos, algunos angustiados, están algunos ansiosos, hermano. Después de esta pandemia del coronavirus, la gente ha quedado una pandemia de depresión, pandemia de personas con ansiedad, pandemia de la persona que está desesperada. Y el enemigo ha aprovechado esta situación, porque mañana vamos a estar hablando el resto de esta predicación, donde la Biblia dice científicamente que al enemigo le queda corto tiempo. Entonces, dice que ya está en acción el espíritu del anticristo y que ha desatado demonios, espíritus de violencia, que están aprovechándose de esta situación donde la gente está cargada, donde la gente está cansada, la gente está ansiosa, y está la gente como histérica, la gente está furiosa, la gente está como que, ¿verdad? Como cuando el joven está ahí medio deprimido, que expresa la depresión pegándole patadas a las paredes, rompiendo las paredes. Así está este mundo, cargado, cansado. Y Jesús dice: vengan a mí, yo los estoy invitando a que vengan a descansar. Yo les quiero dar a ustedes esta paz que sobrepasa todo entendimiento, dice el Señor. Mi paso dejo, mi paso doy. Yo no la doy como el mundo la da. Alabado sea Dios para siempre. Entonces Él manda a que vengan a Él. Entonces Él sigue diciendo aquí, el versículo Mateo 11, versículo 29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que estoy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay mucha gente que no quiere venir a tomar el yugo, pero yo les tengo una noticia hoy. Aquellos que conocen a qué se refiere el Señor, a una yunta de bueyes que trabaja en el campo. Y para esta clase de trabajo, esta clase de tarea, se necesitan dos animales. Nadie puede arar con un solo animal. Bueno, claro que sí, hay lugares que aran con una sola bestia, ¿verdad? Y le ponen atrás así, atrás de la bestia, el arado. Pero el Señor se está refiriendo a un yugo, se refiere que van a haber dos animales. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? Yo te estoy invitando a ti a llevar mi yugo, porque usted va a ir a un lado del yugo. El yugo van dos, y al otro lado va a ir el Señor. Por eso se le dice: alabado sea Dios. Por eso le dice: he aquí estoy con ustedes, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso Jesús está diciendo: vengan los que están cargados, los que están cansados, yo los voy a hacer descansar. Pero dice: tomen el yugo. Es decir, yo voy a ir contigo. Mucha gente está luchando con muchos problemas, muchas dificultades en esta vida, y van solos ellos llevando el yugo. Pero Cristo dice: agárralo, toma mi yugo y yo te voy a ayudar. ¿Cuánto quisiera que esa clase de ayuda? Alabado sea Cristo. Entonces, Él también está invitando a tomar. La invitación de Cristo también es a tomar la cruz. Y no muchos quieren tomar la cruz. Pero les tengo una noticia: que nadie va a poder llegar al cielo sin tomar la cruz de Cristo. Para llegar al cielo, para hacer lo que Cristo hizo, tuvo que sufrir. Lo bueno es que usted no tiene que sufrir mucho, pero sí, dice: tomen la cruz. Porque
Lo bueno es que no lo va a hacer usted solo. Ya le dije que Cristo dice, lleven mi yugo, yo voy a ir con ustedes. ¿Por qué mucha gente no quiere venir a Cristo? Porque dice, no voy a poder, aquel intentó y no pudo. No, usted deje a los demás. Usted venga y créale al Señor. Y este día usted puede tomar la decisión más importante de su vida. Aceptar la invitación de Cristo, alabado sea Dios, para siempre. También, él dice, les hace una invitación a todos los sedientos. Y este pasaje sí quiero leerlo. Se encuentra en Isaías capítulo 55, versículo 1 en adelante, que trajo Biblia. Amén. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 55, versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid comprar y comer. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Alabado sea Dios. Que dice a todos los sedientos. Y yo le aseguro que en este mundo todos tienen sed. Y cuando usted tiene sed, ¿a dónde tiene que ir? Tiene que ir a buscar el agua. Y esta agua solamente la puede dar Jesucristo. Yo creo que usted, mi amigo, usted, mi hermano, en alguna oportunidad usted ha tenido una sed tan terrible. Que yo he escuchado testimonios de personas que se han tomado el agua cuando han venido por el desierto de Centroamérica rumbo a Estados Unidos. Les ha tocado tomar agua desde el casco de los caballos, del casco de las vacas, en los potreros, en los desiertos. Han tenido que tomar de esa agua para no morir de sed. Cuando la palabra de Dios dice, vengan a mí todos los que están, venid a mí todos los sedientos. La sed es algo que todos la tenemos. Necesitamos del agua. Y Él dice, vengan. A todos los sedientos, no está diciendo que algunos, todos tenemos necesidad de Dios. Todos, así como tiene usted sed física, tiene usted necesidad de Dios. Que no lo quiera reconocer es otra cosa, pero Cristo dice a todos los sedientos, vengan a mí. Vengan a comprar sin dinero. ¿A cuánto le gustaría comprar sin dinero? Y el Señor no está diciendo aquí que usted va a poder ir al Safeway. Creo que hay Safeway aquí, ¿verdad? Giant también hay. Usted no puede ir a la tienda de comida, al supermercado, a comprar sin plata. No, el Señor está diciendo que vengamos a comprar sin dinero las cosas que no se pueden comprar con plata. Alabado sea Dios. Usted puede tener una tremenda cama, pero si no tiene sueño, de nada sirve la cama. Pero si usted tiene la paz que Cristo ofrece, y Cristo está con usted, en un sofá puede dormir. Y va a roncar alegremente porque tiene la paz de Cristo, alabado sea Dios. Por eso Él dice a todos los sedientos, vengan y compren sin dinero. ¿Por qué dice sin dinero? Porque las cosas que Dios ofrece son cosas que el ser humano no puede comprar. No las puede comprar. ¿Por qué? Porque son gratuitas. Ya Cristo las pagó en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Aceptar la invitación que Cristo nos está haciendo a nosotros. Alabado sea Dios. Usted no puede comprar paz para usted. Qué bonito fuera que aquellas personas que están deprimidas, aquellas personas que están tristes, a punto de agarrar una pistola y meterse un balazo en la cabeza, pudieran ir al Safeway y allá y comprar esa paz y esa tranquilidad, ¿verdad? Y el mundo quiere eso, pero lo busca en otra cosa. ¿Sabe qué hace mucha gente cuando se encuentra así? Que necesitan esa paz y esa tranquilidad que solo Dios ofrece, le van a la calle y van a comprar un vehículo de cocaína. O no sé por cuánto la venden, ni me interesa saber tampoco. Pero el Señor dice, vengan a mí todos ustedes, los sedientos, los que están cargados, los que están trabajados, vengan, yo les quiero dar esa paz que ustedes no pueden comprar con plata. Con plata el hombre puede ir a una buena cantina, a un buen restaurante a tomar guaro del más vino. Pero el día siguiente va a amanecer bien crudo, bien de goma.
con aquel remordimiento que quizás hasta se gastó el cheque de la familia, de la esposa. Pero usted se viene a la iglesia con su familia a adorar a Dios. Amén. ¿Y qué hace después de salir de la iglesia a veces los domingos? Con la familia, a comer a un buen restaurante. Señor, gracias porque tú eres bueno. Tú has bendecido mi vida. Llegar a la casa, a roncar alegremente. Usted se levanta a su trabajo temprano en la mañana, llega allá donde usted trabaja y va a ver un montón de caras largas. Del que llegó el marihuanado, del que va de goma. Y usted tranquilo, estuvo bendecido el culto el día de ayer. Esa casa no la puede comprar la plata, ¿verdad? Pero el Señor está haciendo una invitación aquí a las bodas y es para todo. A veces, hermano, cuando somos una familia grande, una iglesia grande, se resiente cuando usted no invita a alguien. Se resiente. Pero el Señor está extendiendo esta invitación a todos. ¿Por qué? Dios no quiere reunir a todos un día en la parte celestial para disfrutar de una cena. Hermano, esto está bonito aquí. Está lindo como los hermanos han preparado, pero la invitación que Cristo está ofreciendo es algo más precioso. No tiene precio. Alabado el Señor. Y normalmente, ¿verdad?, que la fiesta se pasa por otro lado, por ahí. Pero al cielo no va a entrar ningún colado. Aquí a Estados Unidos nosotros nos metimos, hermano, a que hayan hecho el muro ahí, le pusieron aquella cosa para romper el hierro y ahí meten por alto, quedan el muro. Usted ha visto quizás fotos o videos donde han puesto tablas, los polleros y las trocas pasan por encima del muro, pero el cielo no. Allá puros legales van a entrar. Usted no tiene papeles en este país, no se preocupe. Pero si usted tiene la ciudadanía del cielo, usted la tiene hecha. Le tengo una noticia hoy a usted. Hoy este día, este lugar te convierte en casa de Dios y puerta al cielo. Pero algo más, este lugar en este momento se ha convertido en la embajada de Dios en la tierra. Donde usted puede venir a sacar su pasaporte sellado para viajar al cielo y estar en esta invitación maravillosa que Cristo está haciendo para que usted esté en las bodas del Cordero. Hay un pasaje en la Biblia haciendo una ilustración de aquel que no ha atendido el llamado, la invitación del Señor. Había un colado ahí. Había un colado. Se encuentra en Lucas capítulo 14, versículo 15 en adelante. Dice, oyendo esto, uno de los que estaba sentado con él a la mesa dijo, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Qué bonito es comer, pero los bonitos. Pero dice el 16, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir, a los convidados, venid, que todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Mire, él mandó invitar, pero se empiezan a excusar. La gente dice, no, no quiero, otro día, después, no puedo. Así se excusan. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Me imagino que ya la había visto. Y para comprar, usted no va a comprar algo que no lo haya visto, ¿verdad? Te ruego que me excuse. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a ir a probarlo. Nadie compra algo, hermano. Usted cuando compra un carro hasta lo acelera duro para ver si funciona, ¿no? Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. En estos pasajes, y dice, vuelto el padre de familia, dijo a los siervos, ven pronto por las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el tiempo, Señor, ya esto como mandaste, y aún hay lugar, es que ya hay lugar para todos. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que te llene mi casa. Esto me gusta a mí, hermano. Cuando dice,
que el Señor hubiera dicho, compren una pistola y vayan con una a la cabeza para que vengan a aceptar a Cristo. Pero no es a la fuerza. Pero este pasaje lo que nos refleja a nosotros son las excusas de la gente para atender al llamado de Dios. Las personas cuando no tienen una excusa real, inventan. Son los mejores inventores del mundo para inventar las excusas para atender al llamado de Dios. Esta invitación es general, mi amigo. Yo no quiero alargarme mucho, pero sí soy el encargado, el privilegio que Dios me da de extenderle esta invitación a usted. A la cena de las bodas del Cordero. La invitación que venga usted a Cristo y usted tenga paz a seguir al Señor, a aceptar a Jesús. La invitación que Cristo hace a los que están cargados, a los que están cansados, a tomar la cruz. Y si usted tiene sed, venga a Él hoy. Este lugar se ha convertido en casa de Dios y en embajada. Si en esta tarde, hoy aquí, donde estamos, yo quiero hacer una oración. Y usted escudriñe su corazón. Escudriñese usted mismo. ¿Qué pasara con su vida si usted muriera hoy? Un segundo después que usted, unos par de segundos después que usted ha dejado de respirar, usted es eterno. Segundos después que usted haya dejado de respirar en esta vida, usted se encontrará en uno de dos lugares. En el infierno o en el cielo. Pregúntese, ¿dónde me encontraría yo si muero esta noche? Todo. Cristiano y no cristiano, el que ha aceptado a Cristo y el que no ha aceptado a Cristo. Si usted muriera hoy, ¿a dónde usted despertaría? Sus ojos físicos del cuerpo van a estar cerrados, pero sus ojos espirituales, el ser suyo interno, estará en uno de dos lugares, en el infierno o en la presencia de Dios. Pregúntese. Si usted no está preparado hoy, Cristo le manda la invitación a que venga Él. Todos los que estamos aquí, yo quiero que usted cierre sus ojos, todos. Por un momento paremos todo lo que estamos haciendo. Ha venido alguien que fue cristiano, se alejó del Señor, se fue de la iglesia y ha andado apartado. Hoy Dios lo invita para que venga nuevamente. Repita conmigo esta oración después de mí, hágalo con fe. Repita estas palabras después de mí. Dígale así: Señor Jesús, en este día, diga conmigo, yo reconozco que soy pecador, o he pecado contra ti, Señor. Yo he pecado, dígale, que Dios quiere escuchar esa palabra. Pero dígale, hoy yo me arrepiento, Señor, de todo pecado que he cometido. Perdóname, Señor, y te pido que la sangre que Jesús derramó en aquella cruz por mí limpia mis pecados. Y te pido, mi Dios, dígale, que escribas mi nombre en el libro de la vida, y el día que tú me llames a tu presencia, ser llamado por mi nombre. Gracias, Jesús, dígale, gracias, Jesús, porque moriste en mi lugar en esa cruz. Y este día, diga conmigo, yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador de mi alma. Gracias, Dios, por salvarme. Gracias por cuidarme todo este tiempo, todos estos años que Dios me ha dado, Dios lo ha cuidado. Gracias, Señor, gracias. Con sus propias palabras, dele gracias a Cristo, que Cristo pagó en esta cruz por sus pecados. Él fue masacrado, Él fue molido por sus pecados en esta cruz. Dele gracias a Él. Si alguien ha repetido esta oración conmigo, si alguien ha repetido esta oración, levánteme su mano. Levante su mano, ahí en la banca donde está, Dios le bendiga. Allá veo una mano levantada. ¿Alguien más aquí por este lado? ¿Será que alguien más ha repetido la oración? Aquí por este lado, todos son cristianos, ya aceptaron a Cristo en sus corazones. Usted necesita aceptar a Jesús. Nadie va a poder entrar al cielo sin haber aceptado a Cristo
si no se arrepiente de sus pecados, por bueno que usted sea, no entrará al cielo. No verá el rostro de Dios. Créame. Yo quisiera que fuera diferente, pero la Biblia no enseña nada. Todo aquel que acepte a Cristo y se arrepienta, reconozca que es pecador, es el que tiene la entrada al cielo. Quiero orar por ella que levantó su mano. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por ella. En este día, Padre Santo, le bendecimos en tu nombre. Y te pido, mi Dios, que tú le colmes de bendición, que le des fuerza, mi Dios, que le des fortaleza, que le bendigas a ella, a su familia. Muchas gracias por tener esta valentía de esta noche, Señor, públicamente reconocer a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Muchas gracias. Dame un aplauso a Jesús. Aleluya, muchas gracias. Voy a dejar con todos ustedes al pastor Raúl. Muchas gracias por su atención. Mañana estaremos predicando en la iglesia. Si usted quiere acompañarnos, será bienvenido. Muchas gracias, Dios nos bendiga y sigamos disfrutando de esta fiesta. Amén, que esta comida va a estar deliciosa. Claro. Más claro no puede cantar un gallo. Él habla nuestras vidas y sabemos que Él habló y tocó nuestros corazones en esta noche. Y vamos a entrar a un momento muy hermoso, dándole gloria y honra a Él por los 15 años de Jackie. Jackie, tus amigos, tu familia, tus hermanos tienen unos presentes para ti en esta noche. Y vamos a estar haciendo entrega de esos presentes, cada uno con un significado bíblico para tu vida. Aleluya. El primer presente más importante de todos. Vamos a estar haciendo entrega de la Biblia de nuestro Señor, la Santa Palabra. Y para eso voy a estar haciendo pasar a nuestro pastor Raúl Ayala y su esposa Antonia Mata. Ellos van a estar entregando la Biblia a nuestra quinceañera en esta noche. La Biblia dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te procediste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabia para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que seas perfecta, enteramente preparada para toda buena obra. Que este libro sea siempre lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Escudriñalo para que te encuentres aprobada delante de Dios. Aleluya. Recíbelo, Jackie. Ahora, amigos, hermanos, vamos a entrar a un momento muy especial de esta ceremonia. Este es un regalo que trae tres partes y cada parte tiene su símbolo muy hermoso y precioso para la vida de nuestra hermana Jackie. La primera parte es una rosa en capullo y será entregada por Ariane Mazariegos. Esta rosa no está abierta, es un capullo, una rosa pequeña. Este capullo que es entregado por Ariane significa algo muy hermoso: tu infancia. En esta etapa de tu vida eras inocente y ajena al pecado. El reino de Dios era tuyo sin necesidad de salvación y arrepentimiento. Pero ahora vamos a entrar a la segunda parte de este regalo y es una rosa medio abierta y va a ser entregada por Evelyn Rojas Pérez. Jackie, esta rosa es símbolo de algo muy hermoso. Como es natural, creciste y comenzaste a tener conocimiento del pecado.
Esta rosa representa esa etapa de la niñez cuando empezaste a tener conciencia del bien y del mal. De esa edad en adelante necesitabas de Cristo como Salvador y Señor. Ahora vamos a entrar a la tercera parte de este presente, y es una rosa completamente abierta y será entregada por nuestra hermana María Vázquez. Jackie, esta flor es ya madura y como tú, luce bella. Mas la Biblia dice que el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Y así como las flores tienen olor y belleza, pero luego se acaba, así la vida humana. Esta rosa representa tu juventud, y la juventud es solo un paréntesis en la vida. Todo es vanidad y lo único que perdura es tu alma. Guárdala cual divino tesoro. La mejor manera de cuidar tu vida es dándosela a Dios para que así alcances la vida eterna. Aleluya, qué hermoso símbolo de este presente, ¿verdad? La vida en la etapa de Jackie. Ahora vamos a pasar al siguiente regalo para ti, Jackie. El siguiente regalo es un perfume y será entregado por Josiah Higgins. Perfume Jackie de Josiah. Este perfume simboliza la oración y la alabanza al Señor. Tu vida no solo es de honra para Dios, sino que debes utilizarla para ganar almas para Él, porque somos grato olor de Cristo en los que se salvan. El proverbista dijo que el perfume alegra el corazón, y el salmista lo confirma cuando dijo: sube mi oración delante de ti como el perfume, que siempre agrades al Señor con tu vida y con tu adoración. Ahora el siguiente presente es un parasol y será entregado por Anaí Montserrat Rojas Pérez. Recibe este parasol, Jackie, que te ayude a pensar que siempre habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbón y contra el aguacero. Cuando te encuentres en dificultad o en peligro, tú podrás siempre decir: mi escondedero y mi escudo eres tú. Confía en Él, pues Él te ha dado más de 33,000 promesas y todas son tuyas. Ahora vamos a continuar al siguiente presente, y son unas zapatillas que van a ser entregadas por Daniel Sánchez. Recibe estas zapatillas, Jackie. Son símbolo de tu andar. Cuando eras una niña, tus padres te llevaban a donde ellos querían. Tú no decidías cuál camino ibas a tomar. Hoy ellos han terminado su trabajo y tú eres responsable de cada paso que das. Recuerda que Dios siempre te ve, y qué alegría que cuando venga el Señor tú puedas decir: escogí el camino de la verdad, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. El siguiente presente es una muñeca y será entregada por la hermana Marlene Vázquez. Recibe esta muñeca, Jackie. Será un recuerdo de tu niñez, un símbolo de tu cambio de niña a señorita. Cuando la mires, recuerda que para Dios siempre serás la niña de sus ojos. Y ahora que empiezas tu jornada como señorita, Él te protege como lo ha hecho siempre. El siguiente presente es un reloj y será entregado por nuestro hermano Julio López.
recibe este reloj, Jackie. Que te sirva para que recuerdes que la venida del Señor está muy cerca. Con cada segundo, cada minuto, cada hora y cada día que pase, recuerda que hay que estar siempre preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora cuando vendrá el Señor Jesús por su iglesia. Pero mientras esperas la venida del Señor, di como el salmista: enséñame de tal modo a contar mis días que traigan a mi corazón sabiduría. El siguiente presente es un anillo y será presentado por nuestra hermana Roxana Cruz y el hermano Arcángel López. Recibe este anillo, Jackie. Este anillo tiene símbolo de autoridad. Tienes autoridad porque perteneces a la familia de Dios. Cuando el joven pródigo regresó, su padre pidió que se le pusiese anillo en su dedo, porque ya había regresado al hogar y tenía la autoridad que le daba el padre. Así tú tienes autoridad sobre el enemigo porque eres hija de Dios. Este anillo también te recordará el infinito amor de Dios, pues como esta prenda no tiene principio ni fin por ser un círculo, así el amor de Dios no tiene principio ni fin. Con amor eterno te he amado, ha dicho el Señor. El anillo también puede simbolizar un pacto. Este pacto que haces con el Señor es de siempre recordar que Él es el dueño de tu vida. El siguiente presente es un cojín y será entregado por Joali Mazariegos. Recibe este cojín, Jackie. Este cojín representa la importancia de la oración en tu nueva etapa como señorita. Al verlo, recuerda que la oración será tu fortaleza y soporte en cualquier circunstancia. Ahora, para el último regalo, le voy a pedir a los padres de la quinceañera que pasen. Un fuerte aplauso por nuestro hermano José Silvino Pérez y su esposa Rosy Mazariegos Pérez. Los anfitriones de esta noche, aleluya. Ellos son los padres de esta muchacha que vemos aquí en esta noche. Este último regalo es una corona y va a ser entregada a los padres de la quinceañera por Mana Agustín Mazariegos y su esposo Tomás Sánchez. Ellos van a estar entregando la corona a los padres de la quinceañera. Padres de la quinceañera, tomen la corona y vamos a ponérsela ahora a la quinceañera sobre su cabeza. Jackie, esta corona es radiante y es bella, pero más será la corona que tú vas a obtener en aquel día. La Biblia menciona por nombre algunas coronas. ¿Cuál quieres tú? Esta primero, la corona de la vida. Pero Jackie, persiste tú en lo que has aprendido, porque solo sabiendo las escrituras y siguiendo los mandamientos de Dios alcanzarás la corona más importante, que es la corona de la vida eterna. Ahora vamos a coronar a nuestra quinceañera. Ahora, hermanos, amigos, qué hermosa familia tenemos aquí. Y tengo entendido que ellos tienen unas palabras para ustedes. Voy a estar dejando el tiempo a nuestro hermano José Silvino Pérez,
que Él va a estar hablando con cada uno de ustedes. Dios le bendiga. Le damos gracias al Señor en esta tarde, noche que ya se nos hizo, porque nos ha regalado un día más. Y también le damos gracias a hermano porque ha cumplido un año más a mi niña, que ahora pues está cumpliendo 15 años. Le damos gracias por eso, hermanos, y ahora sí que también gracias, hermano, por atender la invitación que se les hizo. Gracias a todas las amistades, hermanos en Cristo, que están en este lugar. Gracias, hermano. También ella siempre quería, hermano, que los hermanos de la Iglesia Evangélica Remanente Fiel estuvieran en los 15 años de ella. Le damos gracias a Dios, hermano, porque es algo que Dios nos ha regalado. Gracias, hermano, por atender la invitación, hermanos, pastor, hermanos. Gracias, hermano, de todo corazón, hermanos. Les agradezco que estén aquí con nosotros. Y sigámonos gozando, hermanos, que la fiesta es de todos, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, le doy gracias al Señor por este hermoso tiempo que Él nos permite, gloria al Señor. Porque Él es bueno, porque Él es maravilloso y le permite un año más a mi hija. Yo estoy muy agradecida con el Señor porque hemos pasado por luchas, por pruebas, pero el Señor siempre nos ha dado la vida, Él nos da la bendición de seguir adelante, seguir luchando en los caminos del Señor. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi hija, que no es fácil llegar a esta edad, pues hay varias luchas que uno tiene que pasar, pero en el nombre de Jesús Él siempre nos saca adelante, gloria al Señor. Y así también yo estoy agradecida con cada uno de ustedes, de verdad, porque han atendido a la invitación que se les ha hecho, gloria al Señor. Y siéntanse como estamos todos contentos, todos gozosos, y queremos compartir de lo que el Señor nos ha dado con ustedes. Así que sigámonos gozando. Y yo agradezco también a cada uno de mis familiares, mis hermanos, mis hermanas, toda mi familia. Yo doy muchas gracias al Señor por la vida de cada uno de ellos, también el apoyo de mi familia, de los amigos, los hermanos. Yo estoy muy agradecida con el Señor porque Él es bueno. También estoy agradecida con el Señor porque han atendido mis amistades. Yo le doy gracias al Señor por la vida de mi jefe Elías. Gracias por haber venido, haber atendido a esta invitación también. Así también yo le agradezco al Señor por la vida de mis hermanos del grupo de alabanza. Gracias, hermanos, porque es un gran esfuerzo que han hecho de venir desde el otro estado aquí. Y gloria al Señor, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, al pastor también. Le doy gracias a mi pastor Raúl, a su esposa. Gracias, hermanos, por todos. Hacer una oración por esta familia. Aleluya. Voy a hacer paso.
pastor Raúl, que él va a estar encomendando a esta familia en las manos de nuestro Señor, ya que sabemos que un largo camino les espera. Pero el Señor siempre nos da la victoria. Aleluya. Voy a estar dejando el tiempo con él y les invito a todos que oren por esta familia junto con nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Le voy a pedir si se pone en pie, hermano, en reverencia a nuestro Dios, y vamos a darle gracias a Dios por la vida de esta preciosa familia. Y quiero también agradecerle a Dios y felicitarles y darles las gracias también por ser ellos parte de la congregación Iglesia de Dios Nueva Vida. Y gracias a Dios han sido esos miembros activos y respetuosos también, no a mí sino al Señor. Y yo quiero agradecerles porque eso le ha permitido también un crecimiento espiritual a nuestra hermanita Jackie, que ella también está participando en el ministerio. Y creo que ese es un proceso grande que Dios está llevando en la familia completa. Y yo creo que en esta tarde es una gran oportunidad que no solamente le demos gracias a nuestro Dios por este momento, sino para que Dios siga obrando en la vida de ellos y sigan manteniéndose en el camino verdadero para que puedan honrar a Dios en todo tiempo. Amén. Así que vamos a extender nuestra mano derecha sobre ellos y voy a estar con mi esposa también orando, gloria al Señor. Y así todos nos unimos, hermanos, en esta oración para que Dios bendiga a Jackie, a sus padres y a sus hermanos. Gloria al Señor y a toda la familia. Padre bueno que estás en gloria, Jehová Dios de los ejércitos, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora, Dios amado, te damos gloria, honra y honor a ti, oh Dios, porque tú has permitido, Dios amado, que esta fiesta se lleve a cabo, Dios. Oh Dios de misericordia, tú le diste, Señor amado, aleluya, esta bendición a mi hermano Silvino y a mi hermana Rosy, Padre. Oh Dios mío, les has permitido, Señor, Dios mío, esta jovencita, Padre, que esté, Señor, creciendo, Dios mío. Oh Dios amado, en porte, en conocimiento, en temor a ti, oh Dios, le has dado el privilegio que ahora se puede estar celebrando este cumpleaños que tú le has regalado, Dios mío, juntamente con toda la familia que estamos aquí reunida, Dios amado, aleluya. Te damos gracias, Dios eterno, y honramos tu nombre, Dios amado, aleluya, porque tú has sido bueno, porque para siempre son tus misericordias, Dios amado, y creemos, señores, que ha sido un proceso en esta familia, Padre, pero tú has estado ahí, oh Dios, y has guardado la vida de ellos, Dios amado, aleluya, para que ahora, Dios mío, podamos estar llevando a cabo, Dios mío, aleluya, esta oración, oh Dios, dándote las gracias por todo, Dios amado, aleluya, y a la vez, Dios mío, pidiéndote que siga, Dios mío, trabajando en su vida, que siga guardando, protegiendo la vida de Jackie, la vida de sus padres, de sus hermanos, Padre mío, aleluya, que toda obra de las tinieblas que se levante contra ellos sea reprendido por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Familia cada día, Padre, que nunca falte, señores, la oración a ti, oh Dios, que siempre haya ese temor, oh Dios, necesario para servirte, para adorarte en medio de toda circunstancia, Dios amado, aleluya, y que cada proceso que venga, Dios mío, en la vida de Jackie, señores, ahí estés tú, mi Dios amado. Santo de Dios, glorifícate conforme tu poder en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Gracias, Dios amado, gracias también por cada familia, Padre, oh Dios mío, aleluya. Y no podemos, señores, oh Dios mío, no darte gracias por esa alma que tú has rescatado hoy, porque ahora hay dos fiestas, hay una aquí en la tierra y otra en el cielo, porque tu palabra dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, aleluya. Oh, gloria sea tu nombre. Y no hay mejor, Dios mío, aleluya, no hay mejor, oh Dios, agradecimiento, oh
glorificado y que todo lo que siga, Dios mío, en este proceso, Dios mío, aleluya, de este evento, sea usted tomando control, Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. La honra y la gloria es para ti, mi Dios. Amén y amén, aleluya. Gloria al Señor. Presentamos a nuestra hermana Jackie como la quinceañera de esta noche. ¡Aleluya! ¡Un aplauso! Gloria a Dios, la honra y la gloria sea siempre para Él. Les voy a pedir a todos que me ayuden a despedir al cocinero de nuestro contento. La primera pareja que va a estar saliendo es nuestra pareja Daniel Ramírez y Darixi Domínguez. Un aplauso, por favor.
gloria a Cristo. Yo bendigo a la hermana Jackie, que está cumpliendo años en esta hermosa hora. Nos sentimos contentos, agradecidos con Dios y agradecidos con toda la familia que nos extendió la invitación para ser partícipes de esta alegría tan grande, este gozo del Señor por 15 años de vida que Dios le ha dado a mi hermanita. Y la verdad es que es algo maravilloso ver cómo Dios lo guarda y lo cuida. Y cada día que pasa, sabemos que lo vivimos porque Dios así lo quiere con nosotros. Se espera la quinta.